successful as anyone in MMA. Who knows where Anderson's head is at? Look at this. Todo parece indicar, y esto salió de boca de Dana White, no de boca mía, que va a regresar Nick Diaz. Nick, el hermano mayor de los Diaz. No Nate, sino Nick. Nate ya sabemos que tiene pelea reservada y todo, pero en esta ocasión es Nick. All you motherfuckers are on steroids. All you motherfuckers, all you're on steroids. Nick, yo le hice un video una vez con respecto a los daños que ya él ha recibido. No creo que esté bueno que él regrese. No me gusta su regreso. En un plano yo iría más bien personal, ¿no? Por una cuestión ya un poco más filosófica mía, de que no me gusta que los peleadores se maltraten tanto, de que no me gusta que las personas sigan recibiendo ese tipo de castigo. Ahora, como peleador y como yo, como aficionado a la UFC, sí, claro que me encantaría que regresara a ver a un peleador como este. Sí, me encanta que regrese, quiero verlo de vuelta. Es un tipo que es un espectáculo en sus peleas con Anderson Silva, las cosas que hace. Este tipo es un show. Él y el hermano, los dos han sabido lograr un nombre bastante importante dentro de las MMA. Yo creo que él, más que el hermano, bueno, el hermano después con las peleas con Conor McGregor también se hizo un nombre importantísimo, pero él yo lo considero mejor peleador que Nate Diaz. Desde mi punto de vista, Nick es el mejor de los dos hermanos. Eso es lo que creo yo personalmente, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las dos posibilidades que hay? O por lo menos de las que se están especulando. Una es Jorge Masvidal. Recuerden que Jorge Masvidal tiene el título de BMF ganado a su hermano. Esto vendería mucho, porque el título de Jorge Masvidal no está en juego. No está en juego en las peleas que ha perdido contra Kamaru Usman. Lo importante de esto, ¿qué sería? Que te están vendiendo el regreso del hermano, que va a salvar al hermanito y todas estas cosas. Y esto está buenísimo. Esto se puede vender de una manera espectacular, más allá de que los dos tienen nombres muy importantes. Y esto también vende. Son nombres que, nada más que se mencionan, van a vender. Ahora, Jorge Masvidal, yo no sé para cuándo estará su regreso. No se vio muy lastimado después de esa pelea, eso sí tengo que reconocerlo. Se le vio bastante bien a Jorge. Pero sí creo que Jorge Masvidal debería de tomarse un tiempo, a pesar de que salió bien, de que no se le vio mal y todo lo que tú quieras. El caos fue espeluznante. O sea, el caos, la rodilla en el piso, cae todo escocotado como un pollo. Después incluso Kamaru Usman le pega unos golpes en el piso. Que por cierto, Kamaru Usman dijo incluso super necessary. Saben que eso es lo que dice Jorge Masvidal cuando le preguntaron: oye, los dos golpes que tú le diste en el piso a Ben Askren, ¿a santo de qué? ¿Por qué le hiciste eso? Y él dijo, fueron súper necesarios. Bueno, eso mismo fue lo que dijo Kamaru Usman. Aunque Jorge Masvidal dijo, a mí me encantaron. Me encanta la violencia. Jorge Masvidal en ese sentido es un tipo que es difícil que lo puedan agarrar de alguna manera en un beef de esto encontrado. Porque él lo dijo, él no coge lucha con estas cosas. Realmente se llevó su cheque para la casa. Su nombre sigue estando en boca de un montón de gente, ahora por algo negativo, pero al final sigue manteniendo un nombre bastante importante. Ahora bien, ¿cuál es el otro nombre? Porque a mí Jorge Masvidal, a ver, desde el punto de vista de BMF y todas estas cosas, sí me gusta la pelea de Nick Diaz contra Jorge Masvidal, pero realmente tengo ganas de ver a Khamzat Chimaev contra un nombre grande. Porque tengo muchas esperanzas en Khamzat Chimaev y porque necesita pelear contra alguien así para ganarse un nombre un poco más grande todavía de lo que ya es. Recordemos que Khamzat Chimaev, en las poquitas peleas que tiene en la UFC, pasó así al toque de 1 millón de seguidores en Instagram. How many fighters in the MMA division? I can smash all the division. O sea, el loco ganó un montón de seguidores en un momentico. El chamaco es un tipo que gusta. Gusta verlo, gusta ver el trash talk. A mí me gusta el trash talk de Khamzat Chimaev, por ejemplo. No llega a ser irrespetuoso, pero sí es un tipo que se pasa todo por lo... O sea, es un loquillo. En la última pelea que tuvo, yo recuerdo que le dijo hasta el Cowboy: después que termine, si quiere peleo contigo también, peleo con todos aquí, yo peleo con cualquiera, me fajo con todo, peleo con uno detrás del otro. Es un loquillo, es un loquillo, y me encanta ese tipo de trash talk. Que no es, no, que tu mamá hizo esto, que tu papá hizo lo otro, que voy a hacerle tal cosa a tu hermana.
Eso es otra cosa completamente diferente a lo que hace Kansas. Sé que a mucha gente no le gusta, pero para mí este chamaco hay que ver a dónde puede llegar, porque es uno de los que veo que podría, y no lo quiero salar aquí, pero podría llegar a hacerle fuerza a Kamaru Usman, porque este chamaco es bueno por arriba y por abajo. Y es grande. Es un chamaco que para las 170 libras, recordemos que él incluso tiene peleas en 185 dentro de la UFC. Es bastante grande. Entonces, ¿qué pasa? Que si él le logra ganar a un hombre como Nick Diaz, lo va a poner en boca de todos. Va a ser una pelea que va a tener, va a vender muchísimo y lo va a poner en boca de todos también. O sea, el regreso de Nick Diaz con Kansai Chimaev y todas estas cosas, el prospecto contra el veterano que regresa, que bueno, todas las cosas que ha hecho Nick Diaz y todo eso y el nombre que tiene creado, se le puede traspasar de alguna manera a Chimaev si le logra ganar. Y yo creo que sí le puede ganar. Creo que Nick Diaz no tiene nada que hacer. Desde mi punto de vista es así. Ahora, ¿por qué prefiero esta pelea? Porque creo que Jorge debería descansar un poco más y no sé realmente en qué fecha piensa regresar Nick Diaz, pero yo diría que Jorge Masvidal debería de regresar el año que viene ya, que este año no pelee más. Claro que eso es una cosa mía, si a Jorge Masvidal le ofrecen una pelea por el BMF que le van a pagar un pastón, Jorge Masvidal va a regresar este año. Ahora, es un riesgo grande. Yo creo que en condiciones normales Jorge Masvidal le pegaría una paliza, este Jorge Masvidal, a este Nick Diaz, un tipo que lleva muchísimo tiempo, a pesar de que los hermanos Díaz pasan la vida entrenando, creo que este Jorge Masvidal le gana. Pero eso no es justificación tampoco, porque con un KO de por medio como el que recibió, hay que ver cómo se recupera Jorge Masvidal. Y recordemos que Nick Diaz viene sin pelear muchísimo tiempo, pero su hermano también ha estado sin pelear muchísimo tiempo y ha regresado y ha ganado. O sea, mucho cuidado con estas cosas, porque no son fáciles estos dos hermanos, se pasan la vida entrenando. Y si bien perdiste ese fuego de la pelea, de estar una o dos veces al año peleando, entrando, digamos, haciendo cortes de peso y todas esas cosas, que todo esto afecta, al final yo creo que se le complicaría a Jorge Masvidal. Vamos a ver qué pasa. Mi pelea preferida para su regreso, vuelvo y repito, sería Kansai Chimaev. Estaría bueno buscarle un peleador así vistoso que le logre dar de alguna manera un nombre más grande de que ya tiene a Kansai Chimaev. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué se plantea la UFC con respecto a todo esto que yo estoy hablando. Al final ellos van a organizar una pelea que venda un montón, se los aseguro. Y ya veremos cuál es la futura pelea de Kansai Chimaev. Es una pena todo lo que le ha pasado. Me molesta un poco que cuando sale un chamaco que tiene el potencial que él tiene, le pasen las cosas que le han pasado, porque ahora yo creo que hasta psicológicamente ya este no es el mismo Kansai Chimaev. Ojalá que sí, ojalá que siga teniendo la misma fuerza mental y todas las mismas cosas, pero recordemos que ya en su momento dijo, no, me retiro, no, ahora vuelvo, ahora voy a aplastar a todo el mundo. Ya cuando tú ves estas cosas, claro que yo le hice ese video también, que hace un Conor McGregor y todo eso, y mucha gente me decía, ¿cómo tú sabes que va a regresar? Tú no sabes nada. Es que me lo lía, porque es un chamaco demasiado joven y estaba hablando desde la emotividad. Los chamacos jóvenes se emocionan muy rápido y quieren tomar decisiones precipitadas. Esto es normal. Vamos a ver qué pasa. Espero que a este chamaco le vaya bien, porque pinta muy grande Kansai Chimaev. Como digo, no le veo rivales a Usman fuera de él y fuera de Leon Edwards, a que ya el mismo Usman venció en una ocasión y no era este Usman, tengo que decirlo. Obviamente tampoco era este Leon Edwards, pero vamos, es que Usman ha crecido tanto que yo no sé hasta qué punto Leon Edwards, por más que haya de alguna manera entrenado y hecho y deshecho, le pueda ganar a este Kamaru Usman. Sinceramente yo creo que es este chamaquito, sobre todo por tamaño. Kansai Chimaev es muy grande, es el tipo que yo creo que en fuerza sí le puede hacer mucha presión a Usman. Vamos a ver qué pasa y ya veremos. Nos estamos viendo, gente. Chao.